42. La muerte de José. Jesús es la paz de quien sufre y de quien muere. 5 de febrero de 1944, hora 13 y 30. Con irresistible fuerza, mientras estoy corrigiendo el fascículo, y más concretamente el dictado que trata sobre las pseudo-religiones actuales, entre en mí esta visión, y la escribo mientras la veo. Veo un interior de taller de carpintero. Dos de sus paredes parecen estar formadas de roca, como si se hubieran aprovechado grutas naturales para hacer habitaciones. En este caso, para mayor detalle, son de roca los lados norte y oeste. Las otras dos paredes, sin embargo, la sur y la este, están enlúcidas, como las nuestras. En el lado norte, un entrante de la roca ha sido adaptado para fogón rudimentario. En él hay una cazuelita con barniz o cola, no lo distingo bien. La leña quemada desde hace años en ese lugar ha enegrecido tanto la pared, que parece alquitranada. Y como chimenea para aspirar el humo de la combustión. Un agujero en la pared con una especie de teja grande y cóncava en su parte alta. Pero esta chimenea ha debido cumplir mal su función. En efecto, no solo esta pared sino también las otras están muy enegrecidas a causa del humo. En este momento, incluso, por toda la habitación hay una niebla de humo. Jesús está trabajando en un banco de carpintero. Está alisando unas tablas, y las va apoyando en la pared que está a sus espaldas. Luego va a donde tiene una especie de taburete apretado por dos lados en una mordaza. Lo saca, mira si el trabajo está perfectamente hecho, observa el objeto desde todos los puntos, luego se acerca al fogón, coge la cazuelita y remueve dentro con un palito, o quizás un pincel, no lo sé. Yo solo veo la parte que sobresale y que parece un palo. Jesús está vestido de color castaño oscuro, la túnica es más bien corta, está remangado hasta más arriba del codo, y, delante, lleva puesto una especie de delantal, en el cual se restriega los dedos que han tocado la cazuelita. Está solo. Trabaja sin pausas, pero con sosiego. No hay en él ningún movimiento desordenado o impaciente. Trabaja con continuidad y precisión. No pierde la paciencia por nada. Ni por un nudo en la madera, que no se deja alisar. Ni por un destornillador, eso al menos me parece, que dos veces se le ha caído del banco. Ni por el humo del ambiente, que debe estarle entrando en los ojos. De vez en cuando levanta la cabeza para mirar hacia la pared sur, donde hay una puerta que está cerrada, como queriendo escuchar. Después hay un momento en que abre una puerta que está en la pared este y que da a la calle, y se asona. Veo un trecho de una callejuela polvorienta. Parece como si estuviera esperando a alguien. Luego vuelve a su labor. No está triste, pero sí serio. Cierra de nuevo la puerta y reanuda su trabajo. Y, mientras está ocupado en fabricar unos componentes, al menos eso me parece, del aro de una rueda, entra su madre. Entra por una puerta de la pared situada al sur. Entra con prisa y corre hacia Jesús. Está vestida de azul oscuro y lleva la cabeza descubierta. Su vestido es una túnica sencilla ceñida a la cintura con un cordón del mismo color. Acongojada, apoyada con las dos manos en un brazo de su hijo, le llama con un gesto de súplica y dolor. Jesús la acaricia, le pasa un brazo por encima de los hombros y la consuela. Luego, dejando inmediatamente el trabajo y quitándose el mandil, va con ella. Supongo que usted querrá saber también las palabras que han pronunciado. Por parte de María, muy pocas. Oh. Jesús. Ven. Ven. Está mal. Han sido pronunciadas por labios temblorosos, y con un brillo de llanto en sus enrojecidos y cansados ojos. Jesús únicamente dice. Mamá. Mas todo está incluido en esa palabra. Pasan a la habitación de al lado. El sol, que entra por una puerta que da a un huertecillo lleno de luz y de verdor en que revolotean unas palomas por entre el ondear de ropa tendida, hace encantadora esta habitación, que es pobre, sí, pero está ordenada. Hay en ella un lecho bajo, cubierto de colchoncitos, digo colchoncitos porque son unas cosas altas y mullidas, pero no es una cama como las nuestras. Sobre él, recostado sobre muchos almohadones, está José. Agoniza. Lo refleja claramente la palidez cárdena de su rostro, la mirada apagada, el pecho jadeante, y el completo decaimiento de todo el cuerpo. María se pone a su izquierda. Le coge la mano rugosa y lívida, en las suyas, y la frota, la acaricia y la besa. Luego, con un paño de lino, le seca el sudor, que crea surcos brillantes en las sienes hundidas. Y la lágrima, que en el lagrimal se vuelve vitrea. Y le humedece los labios con un paño mojado en un líquido que parece vino blanco. Jesús se pone a la derecha. Alza levemente, ligero pero con cuidado, este cuerpo que se está hundiendo, le incorpora apoyándole sobre los almohadones, y, junto con María, pone en orden estos. Acaricia la frente del moribundo, trata de reanimarle. María llora quedo. Sin hacer ruido, pero llora. Los lagrimones ruedan hacia abajo por las pálidas mejillas y caen sobre el vestido azul oscuro. Parecen zafiros resplandecientes. José se reanima bastante y mira fijamente a Jesús, le da la mano como para decirle algo y para recibir, con el contacto divino, fuerza en la última prueba. Jesús inclina su cabeza hacia esta mano y la besa. José sonríe, luego se vuelve buscando a María con la mirada, y le sonríe también a ella. María se arrodilla al lado de la cama tratando de sonreír. No le sale la sonrisa, y entonces agacha la cabeza. José le pone la mano encima de ella con una casta caricia que parece una bendición. Solo se oye el revoloteo y el arrullo de las palomas, el frufru de las hojas, un gorgoritear de agua, y, en la habitación, el respiro del moribundo. Jesús pasa al otro lado de la cama, toma un taburete y se lo ofrece a María para que se siente en él, llamándola una vez más, y solamente, mamá. Luego vuelve a donde estaba y coge de nuevo entre sus manos la mano de José. La escena es tan real, que me echo a llorar a causa del dolor de María. Y Jesús, inclinándose hacia el moribundo, le susurra un salmo. Sé que es un salmo, pero ahora no sé decirle cuál de ellos. Empieza así. Protégeme, Señor, porque en ti he puesto mi esperanza. En pro de los santos que en la tierra de Él están, ha dado cumplimiento admirablemente a todos mis deseos. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Tengo siempre la presencia del Señor. Él está a mi derecha para que no vacile. Por ello se alegra mi corazón y exulta mi lengua, y mi cuerpo también descansará en la esperanza porque tú no abandonarás a mi alma en su estancia entre los muertos, y no permitirás que tu santo vea la corrupción. Me darás a conocer los caminos de la vida, me colmarás de alegría mostrándome tu rostro. José se reanima mucho, sonríe a Jesús con una mirada más viva y le aprieta los dedos. Jesús responde a la sonrisa con otra sonrisa, y al gesto de la mano con una caricia. Y continúa, dulcemente, inclinado hacia su padre putativo. Cuán grande es el encanto de tus tabernáculos, Señor. Mi alma se consume en el deseo de los atrios del Señor. El gorrión encuentra una casa, la tortolita un nido para sus criaturas. Yo deseo tus altares, Señor. Dichosos los que habitan en tu casa. Dichoso el hombre que encuentra en ti su fuerza. Él tiene en su corazón las veredas para subir del valle de las lágrimas al lugar electo. Oh, Señor, escucha mi oración. Oh, Dios, vuelve tus ojos y mira el rostro de tu Cristo. José, visiblemente conmovido, mira a Jesús, y hace ademán de querer hablar, como para bendecirle, pero no puede. Se ve que entiende, pero no puede hablar. No obstante, está feliz y mira con vivacidad y confianza a su Jesús. Oh, Señor, continúa Jesús, tú has sido propicio a tu tierra, has liberado de la esclavitud a Jacob. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Quiero oír lo que dice dentro de mí el Señor Dios. Él, sin duda, hablará de paz a su pueblo para sus santos y para quien de corazón vuelve a él. Sí, tu salvación está cercana. Y la gloria habitará sobre la tierra. Se han dado encuentro la bondad y la verdad. La justicia y la paz se han besado. La verdad ha germinado de la tierra, la justicia ha mirado desde el cielo. Sí, el Señor se mostrará benigno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia caminará en su presencia y dejará impresas en el camino sus huellas. Tú has visto esta hora, Padre, y por ella has trabajado fatigosamente. Has colaborado en el cumplimiento de esta hora y el Señor te premiará por ello. Yo te lo digo, añade Jesús, enjugando una lágrima de alegría que desciende lentamente por la mejilla de José. Y sigue. Oh, Señor, acuérdate de David y de toda su benignidad. Acuérdate de que juró al Señor. Yo no entraré en mi casa, no me echaré en el lecho de mi reposo, no concederé sueño a mis ojos ni descanso a mis párpados ni quietud a mis sienes, mientras no encuentre un lugar para el Señor, una morada para el Dios de Jacob. Levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu santidad. María comprende la alusión y rompe a llorar. Revístanse de justicia tus sacerdotes, regocíjense tus santos. Por amor de David, tu siervo, no nos niegues el rostro de tu Cristo. El Señor ha jurado a David la promesa y la mantendrá, pondré en tu trono al fruto de tu seno. El Señor la ha elegido como morada. Yo haré florecer la potencia de David preparando una antorcha encendida para mi Cristo. Gracias, Padre mío, por mí y por mi madre. Tú has sido para mí un Padre justo, y el Eterno te ha puesto como custodio de su Cristo y de su arca. Tú fuiste la antorcha encendida para él. Para con el fruto del seno santo has tenido entrañas de caridad. Ve en paz, Padre. La viuda no quedará desamparada. El Señor ya ha provisto que no se quede sola. Ve sereno a tu reposo. Yo te lo digo. María llora con su rostro apoyado contra las cobijas, parecen mantos, que cubren este cuerpo de José que se está enfriando. Jesús se prodiga aún más en confortarle, pues el respiro se ha hecho más fatigoso y la mirada ha vuelto a velarse. Dichoso el hombre que teme al Señor y solo se complace en sus mandamientos. Su justicia permanecerá por los siglos de los siglos. En medio de los hombres rectos, se alza luminoso en las tinieblas el misericordioso, el benigno, el justo. El justo será recordado eternamente. Su justicia es eterna, su potencia se elevará hasta la gloria. Y tú tendrás esta gloria, Padre. Pronto iré a llevarte, junto con los patriarcas que te han precedido, a la gloria que te espera. Exulte tu espíritu con estas palabras mías. Quien confía en la ayuda del Altísimo vive bajo la protección del Dios del cielo. Esa es tu morada, Padre mío. Él me libró del lazo de los cazadores y de las palabras duras. Te cubrirá con sus alas. Bajo sus plumas encontrarás amparo. Su verdad te protegerá como un escudo. No temerás miedos nocturnos. No se acercará a ti el mal. Porque ha dado orden a sus ángeles de protegerte en todos tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en las piedras. Caminarás sobre el áspid y el basilisco. Hollarás al dragón y al león. Porque has esperado en el Señor, Él te dice, Padre, que te librará y te protegerá. Puesto que has elevado a Él tu voz, te escuchará, estará contigo en la última tribulación, te glorificará después de esta vida, haciéndote ver ya desde esta su salvación, y en la otra haciéndote entrar, por la salvación que ahora te conforta y que pronto, oh, pronto irá. Te lo repito, a ceñirte con un abrazo divino y a llevarte consigo, a la cabeza de todos los patriarcas, al lugar preparado para morada del justo de Dios que fue el Padre mío bendito. Precédeme para decirles a los patriarcas que la salvación está en el mundo y que el reino de los cielos pronto les será abierto. Ve, Padre. Que mi bendición te acompañe. Ahora la voz de Jesús es más alta, para que pueda llegar a la mente de José, que está abismándose en las nieblas de la muerte. El final es inminente. El anciano respira a duras penas. María le acaricia. Jesús se siente en el borde de la cama y abraza y atrae hacia sí al moribundo, el cual, exhausto, se apaga sin convulsión alguna. Es una escena llena de paz solemne. Jesús coloca de nuevo al patriarca y abraza a María, que, al final, angustiada de dolor, se había acercado a él. María en la muerte de José sufrió muchísimo, dice Jesús. Mi lección para todas las mujeres casadas que sienten una pena acongojante es esta. Imitar a María de viuda. Y lo que ella hizo fue unirse a Jesús. Se equivocan los que piensan que las penas del corazón no hicieran sufrir a María. Mi madre sufrió, sabedlo. Sufrió, sí, santamente, todo en ella era santo, mas no por ello no sufrió intensamente. Igualmente se equivocan aquellos que piensan que María amó tibiamente a su esposo, fundándose en que José era su esposo de espíritu, no de carne. No. María amaba intensamente a su José, al cual le había dedicado seis lustros de vida fiel. Y José había sido para ella un padre, un esposo, un hermano, un amigo, un protector. Y ella ahora se sentía sola, como un sarmiento si le talan el árbol que le servía de apoyo. Su casa estaba como si la hubiera asestado su golpe el rayo. Se dividía. Primero era una unidad cuyos miembros se sostenían mutuamente. Ahora venía a faltar el muro maestro. Este fue el primer golpe asestado a esa familia, y fue símbolo del otro abandono, que ya estaba próximo. El de su amado Jesús. La voluntad del Eterno había querido que fuera esposa y madre. Ahora, por esta misma voluntad, habría de experimentar la viudez y el que su hijo la dejara. Y María responde, entre lágrimas, con uno de esos sies sublimes suyos. Sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué hace, en esa hora, para tener la necesaria fuerza? Se abraza a Jesús. María, siempre, en las horas más graves de su vida, se había abrazado a Dios. Así lo hizo en el templo, cuando recibió la llamada al matrimonio. Como en Nazaret, cuando fue llamada a la maternidad, o llorando al verse viuda, o, en Nazaret también, cuando tuvo que pasar por el suplicio de verse separada de su hijo como en el Calvario, bajo la tortura que le supuso el verme morir. Aprended, vosotros, los que lloráis. Aprended vosotros, que morís. Vosotros, que para morir vivís, aprendedlo. Tratad de merecer las mismas palabras que yo dije a José. Ellas serán vuestra paz en medio de la batalla de la muerte. Aprended, vosotros, que morís, a merecer que Jesús esté a vuestro lado para confortaros. Mas, aunque no lo hubierais merecido, tened la osadía, de todas formas, de llamarme para que vaya a vuestro lado. Yo iré, llenas mis manos de gracias y consuelo, lleno mi corazón de perdón y de amor, llenos mis labios de palabras de absolución y de palabras de aliento. La muerte, vivida entre mis brazos, pierde toda su parte cruda. Creedlo. Yo no puedo abolir la muerte, pero sí puedo hacérsela dulce a aquel que muere confiando en mí. Ya dijo Cristo en su cruz por todos vosotros, Señor, te confío mi espíritu. Lo dijo en su agonía pensando en la de cada uno de vosotros, pensando en vuestros sentimientos de terror, en vuestros errores, en vuestros temores, en vuestros deseos de perdón. Lo dijo con el corazón quebrado más que por la lanzada por la congoja, por una congoja más espiritual que física para que la agonía de aquellos que mueren pensando en Él fuera dulcificada por el Señor, y para que el Espíritu pasara de la muerte a la vida, del dolor al gozo, para siempre. Esta es, pequeño Juan, la lección de hoy. Sé buena y no temas. Sentirás siempre en ti el reflujo de mi paz, a través de la palabra, a través de la contemplación. Ven. Piensa que eres José, piensa que, como Él, tienes como almohada el pecho de Jesús, y que tu enfermera es María. Descansa entre nosotros como un niño en la cuna. 43. Como conclusión de la vida oculta. 10 de junio de 1944. Dice María. Antes de que entregues estos cuadernos, uno a ellos mi bendición. Ahora, tan solo se necesita que queráis hacerlo con un poco de paciencia, podéis tener una colección completa de los hechos de la vida íntima de mi Jesús. Tenéis, desde la Anunciación hasta el momento en que sale de Nazaret para predicar, no solo los dictados, sino también la ilustración de los hechos que acompañaron la vida familiar de Jesús. Los Evangelios, al describir el vasto cuadro de la vida de mi hijo, engloban, en breves referencias, sus primeros años, su niñez, su adolescencia y su juventud. En los Evangelios, Él es el Maestro. Aquí, es el hombre, el Dios que se humilla por amor al hombre. Mas también obra milagros aquí, en el anonadamiento de una vida corriente. Lo sobra en mí, sintiendo mi alma llevada a la perfección al vivir en contacto con este hijo mío que estaba formándose en mi seno. Lo sobra en casa de Zacarías, santificando al Bautista, ayudando a Isabel en el momento del parto, devolviéndole la palabra, y la fe, a Zacarías. Lo sobra en José, abriéndole el espíritu a la luz de una verdad tan excelsa que no hubiera podido comprenderla por sí solo, a pesar de ser justo. José, después de mí, fue el más consolado de esta lluvia de divinos beneficios. Observa cuánto camino recorre, espiritual camino, desde que viene a mi casa hasta el momento de la huida a Egipto. Al principio era solamente un hombre justo según los cánones de su tiempo. Luego, por fases, deviene el justo del tiempo cristiano. Se enriquece de la fe en Cristo y, tanto se abandona a esta fe segura, que de la frase pronunciada al principio del viaje de Nazaret hacia Belén, ¿cómo nos las arreglaremos? Frase en que estaba comprendido todo el hombre, todo ese hombre que se revela con sus temores humanos, con sus humanas preocupaciones, pasa a la esperanza. Así, en la gruta, antes del nacimiento, dice. Mañana irá mejor. Jesús, ya cercano, le fortifica con esta esperanza, que entre los dones de Dios es uno de los más bellos. Y luego, cuando el contacto con Jesús le santifica, pasa de esta esperanza a la intrepidez. Siempre se había dejado dirigir por mí, llevado del respeto de altísima veneración que hacia mí abrigaba. Ahora, por el contrario, dirige él, tanto las cosas de orden material como las de otro orden superior, y, en calidad de cabeza de la familia, decide todo él. Es más, cuando, tras los meses de unión con el Hijo Divino que le saturaron de santidad, llega la penosa hora de la huida, es él quien alivia mi pena, y me dice. Aún en el caso de perderlo todo, teniéndole al tenemos todo. Y también en los pastores mi Jesús sobra milagros de gracia. Así, el ángel se dirige al pastor ya predispuesto a la gracia por su fugaz encuentro conmigo, y le conduce a la gracia, para que sea de ella salvado para siempre. Obra milagros por doquiera que pasa, ya en exilio, ya de nuevo en su pequeña patria de Nazaret. Donde quiera que estuviese, en efecto, la santidad se expandía como el aceite sobre un lienzo, o la fragancia de las flores por el aire, y todo aquel que recibía su toque, a menos que no fuera un demonio, salía ansioso de santidad. Tal anhelo es ya raíz de vida eterna, pues quien quiere ser bueno consigue la bondad, que lleva al reino de Dios. Ahora ya tenéis, en escenas que reflejan momentos diversos, la santa humanidad de mi hijo, desde el alba al ocaso. Si el padre M lo considera oportuno, puede componer una secuencia ordenada, de forma que quede un todo sin lagunas. Si es que lo estima útil. Podríamos haber dado todo junto, pero la providencia juzgó que así estaba bien. Por ti, alma mía. En cada uno de los dictados te hemos dado la medicina para aquellas heridas que te serían infligidas. Te la hemos ido dando con antelación, para prepararte. Mientras está granizando, nada parece protegernos, mas no es así. Si bien es cierto que la tempestad reaviva la humanidad que duerme sepultada bajo las aguas espirituales, no lo es menos que también saca a la superficie las gemas de una doctrina sobrenatural que, habiendo sido depositadas en vuestro corazón, esperaban precisamente esa hora de tempestad para emerger y deciros. Acordaos de que también existimos nosotros y no es sólo una razón de providencia, alma mía, sino que también hay en ello una razón de bondad. En efecto, como te hubiera sido posible, en el actual estado de postración en que te encuentras, ver o oír ciertas visiones o ciertos dictados, te habrían lesionado en modo tal, que te habrían incapacitado para tu misión de portavoz. Por eso, los hemos dado antes, evitando así quebrarte el corazón, pues somos buenos, con visiones y palabras demasiado acordes con tu sufrir, que te lo habrían agudizado hasta portarlo al espasmo. No somos crueles, María. Siempre actuamos de forma que recibáis de nosotros consuelo, y no temor o aumento de vuestro dolor. Nos es suficiente que os fiéis de nosotros. Nos es suficiente que, con José, digáis. Si me queda Jesús, todo me queda para que vayamos con dones celestes a consolar vuestro espíritu. No te prometo dones y consolaciones humanas. Sí, las mismas consolaciones que tuvo José. Sobrenaturales. Todos han de saber, efectivamente, que, bajo la presión de la usura, que sofoca todo pobre fugitivo, los dones de los magos se disiparon, con la rapidez del relámpago, en conseguir un techo y ese mínimo de enseres o del necesario alimento, proveniente de aquella única fuente mientras no pudimos encontrar trabajo. En la comunidad hebrea ha habido siempre mucha ayuda mutua, pero la de Egipto en concreto estaba formada en su mayor parte por gente perseguida que había tenido que expatriarse. Gente pobre, por tanto, como nosotros, que nos añadíamos a su número. Y una pequeña parte de aquella riqueza, que queríamos reservarla para Jesús, para cuando fuera adulto, la que se había salvado de los gastos de asentarnos en Egipto, nos sirvió para cubrir las necesidades del regreso a la patria, y fue apenas suficiente para organizar de nuevo en Nazaret casa y taller. Los tiempos cambian, pero la avidez humana es siempre la misma, y siempre aprovecha la necesidad ajena para, abusivamente, succionar su parte. No. El tener con nosotros a Jesús no nos procuró bienes materiales. Muchos de vosotros es esto lo que pretendéis en cuanto os sentís un poquito unidos a Jesús. Os olvidáis de que Él dijo, buscad las cosas del Espíritu. Todo lo demás es añadidura. Es verdad que Dios proporciona también el alimento a los hombres, como a las aves, pues sabe que, mientras la carne sea armadura de vuestra alma, lo necesitáis. Cierto. Pero, pedid primero su gracia, pedid primero por vuestro espíritu. El resto se os dará por añadidura. A José, humanamente hablando, la unión con Jesús no le procuró sino trabajos, esfuerzos, persecuciones, hambre. Pero, dado que tendía solo hacia Jesús, todo esto se transformó en paz espiritual, en alegría sobrenatural. Yo quisiera conduciros al punto en que estaba mi esposo cuando decía, aunque nos quedáramos sin nada, tendremos siempre todo, porque tenemos a Jesús. Sé que el corazón se rompe, sé que la mente se nubla, sé que la vida se consume. Sí, María, pero. ¿Eres de Jesús? ¿Quieres serlo? ¿Dónde, cómo murió Jesús? Niña querida mía, llora, pero persevera en la fortaleza. El martirio no está en la forma del tormento, está en la constancia con que el mártir lo soporta. Por tanto, tan martirio es una pena moral cuanto lo es un arma, cuando aquella se soporta con la misma finalidad. Tú soportas por amor a mi hijo. Todo lo que haces por los hermanos es siempre amor a Jesús, el cual los quiere salvos. Por tanto, lo que vives es martirio. Persevera en Él. No quieras actuar por ti sola. Es suficiente, puesto que estás sometida a presión demasiado fuerte como para poder tener todavía el vigor de guiarte por ti sola y de dominar incluso tu humanidad, impidiéndole llorar, es suficiente con que dejes que el dolor te torture sin revelarte. Basta que le digas a Jesús, ayúdame. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hará en ti. Permanece en Él. Siempre en Él. No quieras salir de él. Y no saldrás si tú no lo quieres. Y aunque de hecho, como ahora, la intensidad del dolor te impida ver dónde estás, tú estarás siempre en Jesús. Te bendigo. Di conmigo. Gloria patri et filio et espíritu y santo. Que este sea siempre tu grito. Hasta que lo digas en el cielo. La gracia del Señor esté siempre en ti. Apéndice. El pecado original. Para conocer el pensamiento de esta obra, con respecto al pecado original, conviene tener presente el Génesis, y reunir ordenadamente varios elementos diseminados en estos y en otros escritos de la misma autora, y sobre todo en los capítulos 17 y 29. Un Dios creó buenos a todos los ángeles. Uno de ellos se hizo malo y arrastró consigo a una multitud de otros espíritus angélicos. Lucifer era un ángel, el más hermoso de los ángeles espíritu perfecto. Solo Dios era superior a él. Pues bien, con todo, en su ser luminoso nació un vapor de soberbia, y Lucifer no lo dispersó, sino que, por el contrario, lo condensó dándole vida en su interior. De esta incubación nació el mal. En otro escrito se dice que tal pecado de soberbia consistió en el deseo desordenado de ser semejante a Dios, de ser como Dios, esto es. Creador. Los ángeles que, siguiendo el ejemplo divinamente mostrado con anticipación de la humildísima, obedientísima y castísima madre, procreadora, de Dios, permanecieron humildes, obedientes y espiritualmente dueños de sí, obtuvieron en premio una mansión fija en el cielo de Dios. Lucifer por su parte y los otros espíritus, soberbios, desobedientes y espiritualmente fuera de sí, fueron castigados con ser arrojados para siempre del paraíso celestial. 2. Además de ellos Dios creó el universo que se ve, y en él, el mundo con minerales, plantas, animales. Y todas las cosas fueron buenas. Génesis 1, verso 1 al 25. 3. Finalmente, Dios creó, a su imagen y semejanza, al hombre y de este sacó a la mujer, los bendijo y les dijo que fuesen fecundos, que se multiplicasen, llenasen la tierra, y fuesen dueños de todos los animales. Adán intuyó y profetizó que por la mujer el hombre debería abandonar a su padre y madre, se uniría a su esposa, y los dos formarían una sola carne. Los dos vivían desnudos y no tenían vergüenza de sí. Dios los colocó en el paraíso terrestre para que lo cultivasen y lo guardasen y les dio por alimento y hierbas y plantas, Génesis capítulo 1, verso 26 capítulo 2, verso 35, pero no los animales, sino hasta después del pecado y del diluvio. Génesis 9, 1, 7. 4. Entre las plantas estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9. Árboles verdaderos o solamente simbólicos. Árboles verdaderos, y además símbolo y causa de la realidad o efectos reales. Parece que la escritora se incline por lo primero, esto es, por árboles reales con frutos verdaderos, pero con alcance también simbólico. Por ejemplo, páginas 94, 97, 100, 101. Comparece también capítulo 17, página 101, nótese 102, en que se dice: El árbol del bien y del mal, verdadero árbol por naturaleza y estructura, era también un árbol simbólico. 5. Dios que había permitido que el hombre comiese de cualquier árbol o planta, le prohibió por el contrario, bajo pena de muerte, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 16, 17. El sentido profundo de tal prohibición, según la escritora, sería este. Dios había dicho al hombre y a la mujer, conocer todas las leyes y los misterios de la creación pero no pretendáis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana bastará el amor mío que circulará por vosotros, y, sin libid sensual solo por latido de caridad, dará vida a los nuevos hombres como Adán de la estirpe. Todos lo doy. Solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Según la escritora, pues, este conocimiento se refería a la procreación, al misterio y al rito procreativo, algo así como en Génesis 4, 1 y luego a través de toda la Biblia. Y hasta que no tuvieron este conocimiento particular no se avergonzaron de su desnudez, como universalmente y aún hoy en día los pequeños no se sonrojan hasta que son capaces de discernir entre el bien y el mal moral o al menos de advertirlo. 6. Pero como en Lucifer nació espontáneamente un vapor de soberbia, deseando ser como Dios, esto es, creador, así por odio, envidia, y rabia de querer tener al hombre socio suyo en el pecado y de no estar en el paraíso, por instigación satánica nació en Eva un vapor de soberbia, deseando desordenadamente ser semejante a Dios, igual a Dios, pro, creadora. Para llegar a conocer este misterio, estas leyes de la vida, presumiendo de sí, no se alejó de la planta del conocimiento del bien y del mal, sino se acercó a ella. Dispuesta a recibir la revelación del misterio, no de la enseñanza pura y del influjo divino, sino de la enseñanza impura e influjo satánico. Eva va al árbol. Su presunción la pierde. La presunción es ya levadura de soberbia. 7. En el árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva encontró al seductor que mentirosamente la indujo a la desobediencia, esto es, a traspasar la orden de Dios, Génesis 3, 1, 5. Esto es, según la escritora, a desear desordenamente ser semejante a Dios, creador de la procreación, soberbia, por lo tanto desobedecerlo, desobediencia, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el árbol encuentra al seductor, el cual canta la canción de la mentira. ¿Tú crees que aquí hay mal? No. Dios te lo ha dicho porque quiere teneros bajo la esclavitud de su poder. ¿Creéis que sois reyes? No tenéis ni siquiera la libertad de las fieras. Ellas tienen concedido el amarse con amor verdadero. Ser creadoras como Dios. La verdadera vida está en conocer las leyes de la vida. Entonces seréis como dioses y podréis decirle a Dios. Somos tus iguales. 8. Eva, con tal de alcanzar el fin de la prometida y decantada semejanza o igualdad con Dios Creador, por medio de la procreación. Engañada con tales palabras y cediendo a los halagos del seductor, no rehúsa los medios. Por lo tanto traspasa el divino mandamiento o la divina prohibición. Génesis 3, 6, se entrega al placer de la glotonería y de la carne. Por esto, además de soberbia, pecó de desobediencia, glotonería, lujuria. Dios había dicho al hombre y a la mujer. Todo os lo doy. Solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso quitarle al hombre esta virginidad intelectual y, con su lengua serpentina, hechizó y alagó miembros y ojos de Eva, suscitando en ellos reflejos y sutilezas que antes no tenían porque no estaban intoxicados de malicia. Ella vio, y, viendo, quiso probar. Había sido despertada la carne. Ah, si hubiera llamado a Dios. El padre la habría. Curado. Pero no, Eva no va al padre, Eva vuelve donde la serpiente. Esa sensación les le dulce. Viendo que el fruto del árbol se podía comer y que era bonito y de aspecto agradable, lo cogió y comió de él. Y comprendió. Ya la malicia había penetrado y le mordía las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los usos y la voz de las bestias. Y los deseó febrilmente. Inició sola el pecado. Lo consumó con su compañero. 9. Amaestrada y seducida por Satanás, por la serpiente, Eva cayó en un pecado de cuatro ramas. Soberbia, desobediencia, glotonería, lujuria. Y ya seducida y hecha discípula del demonio, se convierte para Adán en maestra y seductora. El pecado cuádruple que Eva había cometido por instigación diabólica, Adán lo cometió por instigación de la mujer. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. Por esto, sobre la mujer pesa una sentencia mayor. Por Eva, el hombre se rebeló contra Dios y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella no pudo más dominar sus tres estadios o reinos. El del espíritu, porque permitió que las pasiones se enseñó y hacen de él. El de la carne, porque se envileció hasta seguir los instintos de los brutos. La serpiente me engañó, dijo Eva. La mujer me presentó el fruto y comí de él, dijo Adán. Desde aquel momento la concupiscencia triple se apoderó de los tres estadios o reinos del hombre. Y en otra parte. Y el árbol prohibido se convierte en realidad para el género humano en algo mortal, porque de sus ramas pende el fruto del saber amargo que proviene de Satanás. Y la mujer se convierte en hembra, y con el fermento del conocimiento satánico en el corazón, va a corromper a Adán. 10. A consecuencia de este cuádruple pecado, esto es, de soberbia, desobediencia, glotonería, lujuria, y particularmente por causa del cuarto, lujuria, remate de toda infeliz obra pecaminosa, como cosa que se puede conectar con la culpa de soberbia o desobediencia o glotonería, pero que se une mejor con la de lujuria, los ojos de Adam y Eva se abren y caen en la cuenta de estar desnudos, se hacen taparrabos con hojas de higuera y se los ponen, Génesis 3, 7. 11. Así pecando los dos mueren en el espíritu a la gracia, y en corrección del pecado Dios castiga a los primeros padres y descendientes con la pena de la muerte y la destrucción del cuerpo que se realiza a su tiempo. Además castiga a la mujer en su condición de madre y esposa. Al hombre en la de trabajar. Génesis 3, 16, 19. Además de condenarlos, los arroja del paraíso terrestre, imagen de la exclusión del paraíso celestial, y por lo tanto la pérdida de la amistad divina. Génesis 3, 22, 24. Llegada a este nivel la carne, corrompido lo moral, degradado lo espiritual, conocieron el dolor y la muerte del espíritu privado de la gracia, y de la carne privada de la inmortalidad. La herida de Eva engendró el sufrimiento, que no terminará sino hasta cuando muera la última pareja sobre la tierra. Y en otro lugar, el Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. Una maternidad dulce y pura sin el lastre de los sentidos. De cuánta riqueza se despojó Eva. Más que de la inmortalidad. Pero la maternidad, que me dejó intocable, yo la nueva Eva, la conocí para que pudiese decir al mundo cuál hubiera sido la dulce suerte de la mujer al dar a luz sin ningún sufrimiento. 12. El Génesis narra el pecado de los primeros padres y el castigo que Dios infligió a ellos y a sus descendientes. Ha sido, sobre todo, ese Pablo, Romanos 5, quien puso en luz, la culpa que de los primeros padres se transmite a sus descendientes, esto es, a la humanidad, de generación en generación, y que es exactamente el pecado original. El apóstol propone su doctrina estableciendo una especie de paralelismo o parangón entre Adán y Jesús, entre el primero y el segundo Adán. Muy pronto los Santos Padres, por ejemplo S. Justino, S. Ireneo a fines del siglo II, extendieron este paralelismo y así, teniendo ante sus ojos la Anunciación, compararon a Eva y a María, esto es, a la primera y a la segunda Eva. Nuestra escritora procede en modo análogo y pone en boca de María las siguientes expresiones: Yo he recorrido al contrario, el camino de los dos pecadores. Obedecí en todas las formas. Semejante a Dios, creando la carne que tendrá Dios me aniquilé en mi humildad. Escala de Dios. Dije el sí que anuló el no de Eva al mandamiento de Dios. De mi seno nacerá el nuevo árbol que producirá el fruto que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí y producirá todo el bien. 13. Este paralelismo o comparación entre María y Eva, retocado o completado en algún punto por razón de claridad, puede expresarse brevemente así. A. A María se le aparece y le habla un ángel bueno, a Eva uno malo. B. A María el ángel le habla de una maternidad divina, a Eva de una procreación humana. C. María, con su maternidad divina, se haría semejante a Dios engendrador de su verbo y creador de todos los seres. Eva, con la procreación humana, sería semejante al Dios creador. D. María, a tal propuesta, se humilla profundamente. Eva se ensoberbece mucho. E. María obedece a Dios y resiste al seductor. Eva desobedece a Dios, que se reserva a la revelación del misterio de la formación del hombre, y obedece al seductor. F. En María no hay ninguna golosidad espiritual por el fruto, en Eva sí una desenfrenada glotonería por el fruto, físico y simbólico. G. Dios hace que María sea fecunda y sublima su castidad. La Virgen permanece castísima tanto en su corazón como en su cuerpo. La serpiente seductora fascina a Eva, y ella que era Virgen cae de su estado, se hace lujuriosa tanto en el corazón como en su cuerpo. H. María permanece siempre como Dios la pensó, como quiso y como la creó. Aún más, la llena de gracia se convierte en portadora de ella, y de la vida en sí misma para darla a la humanidad. Eva, por el contrario, se vacía de la gracia, y se convierte en causa de la pérdida de la misma para Dani y mediante este, para la humanidad. Y, María permanece hija de Dios y no quiere tener ningún trato con el padre de la mentira. Eva se convierte en hija pródiga y rebelde y hace caso al padre de la mentira. J. María, por enseñanza e intervención divinas, es elevada para ser la criatura más amada de Dios y madre del verbo encarnado. Dios no abandona a Eva en la creación, antes bien continúa influyendo en todo matrimonio comunicando al esposo la energía humana fecundante, y presidiendo de una manera misteriosa la formación del cuerpo, creando e infundiendo el alma de cada hijo de Eva hasta el fin del mundo. Y así puede decirse que es padre más que todo padre humano. Pero Eva y por lo tanto Adán y la raza humana que es heredera de los dos primeros padres por generación netamente humana, amaestrada y seducida por Satanás, traicionó y abandonó a Dios y se convirtió, como dicen los profetas, en esposa infiel que comete adulterio con Satanás, que continúa inyectando siempre y sin cesar ese deseo de soberbia, de desobediencia, de glotonería y de lujuria de procrear no según la voluntad divina sino contra ella, contento que en el instante en que Dios crea, pura, el alma y la infunde una carne que en la de los primeros padres se alió con Satanás, en ese mismo momento el alma misma contraiga también un oscurecimiento, por la privación de la belleza de la gracia, del parentesco filial con Dios. Por lo cual la mujer, después del parto, en el Antiguo Testamento, siente la necesidad de sujetarse a la purificación y en el Nuevo Testamento, el deseo de hacerla. 14. A. Ah, Dios, pues, por medio de un ángel, trata con María de una generación o maternidad divina. Satanás, por medio de una serpiente, trató con Eva de una generación o maternidad humana. B. María, pues, espera que Dios le revele el misterio de la encarnación de Dios. Eva no espera que Dios lo haga, sino acepta le revele un ser usurpador, sin esperar al tiempo establecido por Dios, el misterio de la formación del hombre. C. Dios, pues, penetra más profundamente en María, y se hace dueño de ella, y así el parentesco de esta con él es grandísimo. Pues no solo es madre, sino también hija, y el ser más amado. Satanás profana a Eva y esta cae bajo su poder. A los ojos de Dios se convierte en hija pródiga, en mujer, como dicen los profetas, adúltera, en un ser a quien Dios no puede amar, pues traba parentesco con el demonio que es el padre de la mentira y un seductor. de en este parentesco de María con Dios, se halla la raíz de toda su grandeza, de todas las bendiciones que recibimos. En el parentesco de Eva con Satanás, se halla la raíz de todas sus calamidades y de todas las maldiciones que recibimos. E, debido a las sublimes gracias del Espíritu Santo, esto es, en virtud de la eterna predestinación y de la Inmaculada Concepción, María fue preservada de cualquier parentesco con Satanás y por lo tanto del pecado original. En virtud de estos mismos privilegios y además de la maternidad divina, de su íntima asociación con la vida y sacrificio de Jesús y de la asunción en cuerpo y alma al cielo, el parentesco admirable de María con Dios, ha encontrado su origen y perfeccionamiento. F., debido a otros dones del Espíritu Santo, y por lo tanto en virtud de la buena voluntad, en cuanto es posible, y del acto y sacramento de la fe, se realiza una obra de muerte y de vida. De muerte, porque se destruye el parentesco con Satanás, aunque en esta tierra se queda el seductor y la criatura conserva tendencia hacia él. En la iglesia esposa de Cristo y madre y maestra con Cristo. Obra de restablecimiento que otros sacramentos, sacramentales, toques de la divina gracia incesantemente nutrirán e intensificarán y encontrará en el purgatorio, en la resurrección de la carne y en su ingreso en el cielo, con la plenitud de la humana substancia, un coronamiento al cual jamás el hombre hubiera llegado, si a consecuencia del pecado, Cristo no lo hubiese regenerado. 15. Estas comparaciones, paralelismos y explicaciones no valdrían nada o solo parte, si se demostrase como imposible, o si se rechazase que el ángel malo hubiera hablado a Eva de una generación humana, fruto, como después el ángel bueno habló a María de una generación divino humana, fruto. San José. Para comprender bien, en esta obra, la actitud interior y exterior de San José para con María, desde el momento en que cayó en la cuenta del estado de ella hasta el momento en que el ángel le reveló el misterio sobrenatural, es menester tener presentes los capítulos 11, 14, 18, 25, 28, 31, 35, 36, 43. Juntando alguno que otro elemento que haya aquí y allá, resulta lo siguiente. 1. Jesús, como el Hijo de Dios, hecho hombre, María Santísima como Inmaculada y Madre de Dios, Juan Bautista como santificado desde el seno materno, cooperando a las prerrogativas divinas que se les dieron, fueron siempre perfectos y estuvieron exentos de cualquier imperfección moral, aun la mínima. El único de quien se podría dudar, hablando con precisión, sería de Juan Bautista, pero no consta que haya cometido imperfección alguna. José, por el contrario, pese a la sublime misión a la que había sido destinado y para la que había sido preparado, pese a la gran santidad y justicia iniciales, no habiendo recibido privilegios como los que se concedieron a María y al Bautista, por lo menos en una única y terrible circunstancia, esto es en el momento de la prueba establecida por Dios, antes de que viviese con el Dios hombre y su madre, tal vez no se vio exento de alguna imperfección moral. 2. José conocía perfectamente la santidad de María y su propósito de conservarse virgen para siempre, por esto, cuando cayó en la cuenta de que estaba encinta, no creyó que fuese una pecadora adúltera, ni la expuso a que fuera apedreada, según estaba prescrito, Levítico 20, 10. Deuteronomio 22, 22, 24. El que creía en la virtud de María, hubiera dejado de ser justo, Mateo 1, 19, si la hubiese hecho lapidar. Hubiera sido menos santo, hubiera obrado humanamente, denunciándome como adúltera para que fuese lapidada y el hijo de mi pecado muriese conmigo. Hubiera sido menos santo, Dios no le habría concedido sus luces como guías en semejante prueba. 3. Pero José, antes de que el ángel se le apareciera en sueños, Mateo 1, 20, 23, ignora la causa por la cual su esposa está encinta y no puede explicarse el hecho. Es en este momento en que tal vez incurre en una triple imperfección. A. Ah, por no haber preguntado, ¿cómo era su deber, a su esposa? Esto es, por no haberle pedido explicación de lo ocurrido, Génesis 3, 9. B., por un pensamiento de sospecha que pudo haberle pasado por la cabeza y causado dolor, tal vez sin persistir en él voluntariamente y sin transformar el simple pensamiento de juicio. Me desagradaba que pudiese, insistiendo en su acusación, faltar a la caridad. C. Por una decisión, Mateo 1, 19, 20, efecto e indicio del sobredicho pensamiento, decisión tomada sin haber preguntado y que si no era físicamente grave como la lapidación, era penosa moralmente y humillante a lo más respecto de la Virgen, y en un punto, coincidía con la lapidación en lo que se refiere al efecto. El de no haber intentado realizar el rito de las nupcias, y así, prácticamente, quebrantar el vínculo de los esponsalicios. 4. Es Dios, quien por medio de un ángel, dice a José en sueño que no despida a su esposa, y lo exhorta a que la tome consigo, porque la maternidad que se verifica en ella, debe atribuirse a Dios mismo. 5. La santidad de José, esto es, del justo que, si comete alguna imperfección, se levanta al punto, Proverbios 24, 16, resplandece inmediatamente con una luz mucho más brillante. A, porque al punto hizo caso al ángel, Mateo 1, 24. B, porque sin dejar pasar el tiempo, con una humildad se acusó ante María, y no se excusó como nuestros primeros padres, Génesis 3, 12, 13, sino que con toda claridad dijo, perdóname, María. Desconfié de ti. Ahora lo sé. No soy digno de tener un tesoro tan grande. Falté a la caridad. Te acusé en mi corazón. Te acusé injustamente porque no te pregunté la verdad. Falté a la ley de Dios, porque no te amé, como me habría amado yo mismo. No quería que te defendieses, porque estaba para tomar mis decisiones sin preguntar cosa alguna. Falté al haber sospechado de ti. Aún una sola sospecha es ofensa, María. Quien sospecha, no conoce. No te conocí como debía haberlo sido. C. Porque al punto tomó la decisión de cumplir la voluntad de Dios, Mateo 1, 24. Cumpliremos con la ceremonia del matrimonio. 6. La santidad de María resplandece, de una manera indecible en esta terrible circunstancia. A. Porque obedeció a Dios, que se reservó el derecho de revelar a José el misterio. No dijo nada a él, aun cuando sufría dolorosamente por la angustia larga y penosísima de su esposo, y por el peligro que faltase un justo, él, que nunca faltaba. B. En que no permitió a José que le pidiese perdón, que lo excusó completamente, que aprovechó de la ocasión para manifestarle, como tal vez nunca había sucedido, su cariño de virgen y su estima que por él tenía. Verdaderamente María y José, también en esta dolorosa circunstancia y prueba, aparecen como dos santos, cuales el mundo no ha tenido.